Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rocío. Os acompaño hoy en nuestra clase de baile en línea. Ya que tengo unos cuantos años de experiencia con la escuela Eva Phil, os traigo hoy una canción y un baile de bachata, muy tranquilito y muy placentero para poder bailarlo. Consiste solo en 4 pasos, pero van a estar repetidos constantemente y dentro de una secuencia más o menos. Entonces yo ahora mismo os voy a explicar los pasos básicos y la cantidad de veces que haremos cada uno. Y muy simple, simplemente es ir repitiendo la secuencia. Vámonos, vamos a empezar con nuestra pierna izquierda, ¿vale? Todo lo que hagamos en esta clase lo vamos a empezar con nuestra pierna izquierda. Ahora, la bachata consiste en ir 4 pasos a un lado y 4 pasos al otro. Y para poder cambiar de lado yo necesito picar en el sitio. Entonces ahora vamos a empezar. Pierna izquierda y abre, 1, 2, 3 y pico. Ahora lo mismo a la derecha, 5, 6, 7, pico, 1, 2, 3, pico. ¿Por qué es tan importante picar? Y siempre cerquita del pie, porque cuando yo pico no tengo peso en el pie, entonces es el pie primero que me sale al no tener peso. Pico y sigo, 5, 6, 7, pico. 1, 2, 3, pico, 5, 6, 7, pico, ¿vale? Fácil. Este es el básico lateral. Ahora vamos a hacer el básico adelante y atrás. Consiste en lo mismo, salir con nuestra pierna izquierda adelante y picar para volver atrás. Y 1, 2, 3, pico, 5, 6, 7, la que pica sale, 1, 2, 3, pico, 5, 6, repito, pico, 1, 2, 3, pico, 5, 6, 7, repito, y 1, 2, 3, pico, y 5, 6, 7, pico, básico izquierda, 1, 2, 3, pico, y 5, y 6, y 7, repito, pico, 1, 2, 3, pico, 5, 6, 7, pico adelante y 1, 2, la que pica sale y atrás, 7, pico, 8, 1, 2, 3, pico y 5 y 6 y 7, pico izquierda y 1, 2, 3, pico, 5, 6, 7, 1 más y 1, 2, 3, pico, 5, 6, 7 y pico. Vale, vamos a hacer lo mismo de espaldas. En este caso yo me giro para que desde casa me veáis mejor, ¿vale? Ahora vamos. Pierna izquierda, empezamos con la pierna izquierda y 1, 2, 3, pico, 5, 6, 7, pico y 1, 2, 3, pico, 5, 6, adelante y pico y 1, 2, 3, pico, 5, 6, 7, pico y 1, 2, 3, pico, 5, 6, básico izquierda y 1, 2, 3, pico, 5, 6, 7, pico y 1, 2, 3, pico y 5, 6, básico adelante y 1, 2, 3, pico, 5, 6, 7, pico y 1, 2, 3, pico, 5, 6, 7 y pico, ¿vale? Muy bien, seguro que está chupadísimo. Vale, ahora vamos a hacer el cuadrado. Como el nombre indica, un cuadrado. Tenemos que seguir nuestros pies a los puntos de un cuadrado. Nos tenemos que imaginar un super cuadrado delante nuestra y que tenemos que ir de punta a punta del cuadrado. Como siempre, empezando con nuestra pierna izquierda. Nuestra pierna izquierda haría 1, 2, ya he llegado a la primera punta del cuadrado. Mi pierna izquierda va adelante y hace 3 y pico 4. Aquí es muy importante que en la esquina del cuadrado de adelante a la izquierda piquemos. ¿Por qué? Porque la pierna que pica es la que sale y nos va a llevar a la otra punta del cuadrado. Y 5, 6. Aquí apoyamos los dos.
y la derecha nos lleva atrás. 7 y pico, 8. Ya hemos hecho los 4 puntos del cuadrado. Ahora volvemos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pico. Muy importante picar en la esquina izquierda de adelante y en la esquina derecha de atrás. Repito, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pico. Y 1, 2, 3, pico. Derecha atrás y derecha atrás, pico. Izquierda adelante y pico. Derecha atrás y pico con izquierda. Y 1, 2, 3, pico. 5, 6, 7, pico. Vale, genial. Lo hago de espaldas para todos vosotros. Vámonos. Pierna izquierda y cuadrado. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pico. Y 1, 2, 3, pico. 5, 6, 7, pico. Y 1, 2, 3, pico. 5, 6, 7, pico. Y 1, 2, 3, pico. 5, 6. Básico de bachata. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subo el ritmo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Básico adelante. Y 1, 2, 3, pico. 5, 6, 7, pico. Y 1, 2, 3, pico. 5, 6, cuadrado, pico. Y 1, 2, 3, pico. 5, 6, 7, pico. Y 1, 2, 3, pico. 5, 6, uno más, pico. Y 1, 2, 3, pico. Y 5, 6, 7, pico. Muy bien. Es muy importante picar, porque siempre que piquemos, el pie nos mandará al lado que corresponde, ¿vale? Porque una vez que el pie pica, está sin peso y sale mucho más rápido, ¿vale? Último paso, y ya lo teníamos todo. Vámonos. Lateral, pierna izquierda. Aquí hay cambios de peso. Con nuestra pierna izquierda dejamos todo el peso en la derecha y abro sin peso. ¿Veis que mi peso no está aquí apoyado? No, el peso está en la pierna derecha y abro y cierro. Eso sería 1, 2. Y ahora abro y sí cambio el peso para cerrar. Eso sería 4, por eso el 4, el 4 y el 8 siempre lo picamos. Ahora, como pica, sale la pierna y abro, cierro y cambio. Repito, abro, cierro, cambio y abro, cierro, cambio. Repito, abro, cierro, cambio y abro, cierro, cambio y abro, cierro, cambio. Repito, abro, cierro, cambio y la que pica sale, cierro, cambio, pico sale. 1, 2, 3, pico, abro, cierro, cambio y abro, cierro, cambio y abro, cierro, cambio. El último, abro, cierro y cambio. Vale, lo voy a hacer de nuevo de espaldas y mezclaré todos juntos, ¿vale? Vámonos. De momento el lateral y con nuestra pierna izquierda, abro, cierro, cambio y 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 abro, cierro, cambio. Básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Básico. Adelante. 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2,
3, 4, 5, 6, cuadrado, pico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lateral, y abro, cierro y cambio. Abro, cierro, cambio, pico, abro, cierro, cambio, pico, abro, cierro, cambio, pico, abro, cierro, cambio, el último, abro, cierro, cambio y pico. Muy bien, tenemos los cuatro pasos, ya, no vamos a aprender nada más, simplemente tenemos que memorizar. Ahora, ¿cuántos pasos vamos a hacer de cada uno? Y eso lo digo ahora mismo, básicos, los básicos laterales y los básicos de adelante y de atrás los vamos a repetir cuatro veces. ¿Pero cómo cuento esas cuatro veces? Pues siempre las cuento cuando mi pierna izquierda, que es el 1, comienza el paso. En este caso sería así, todos juntos, básico lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esto sería 1, vamos a por el segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, estamos en el 3, 4, 5, 6, 7, repito el último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahora me voy adelante porque ya he hecho los 4 básicos de lado a lado, ahora nos vamos con los 4 adelante y atrás, y 1, 2, 3, pico, 5, 6, 7, pico, y 1, y 2, y 3, pico, y 5, 6, llevo 2, 7, pico, llevo 3, abro, pico, 5, 6, 7, pico, el último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, perfecto, tenemos 4 laterales y 4 adelante y atrás. El siguiente paso son 2 cuadrados, ¿vale? Entonces hemos hecho 4 de lado a lado, 4 adelante y atrás. Y cuando termino el último de atrás, hago un cuadrado. Vámonos, hemos vuelto del último, hemos picado con nuestra izquierda y nos vamos al cuadrado. 2, esto es 1, pico, voy atrás, pico, segundo, esto es el segundo, y ahora de aquí haría 3 laterales, 1, sigue siendo 1, ahora cuento el segundo, eso es, cuento el tercero, y como regalito, abro y cierro. Eso simplemente para arreglar la música, porque algunas veces la música tiene cambios de tiempo y justo en esta canción hay un par de cambios de tiempo. Entonces, ¿cómo quedaría la cosa? Quedaría que la primera secuencia son 4 básicos laterales, 4 básicos adelante y atrás, 2 cuadrados y 3 laterales de abrir y cerrar, ¿vale? Volverías a hacer lo mismo. 4 básicos laterales, 4 básicos adelante y atrás, 2 cuadrados, los cuadrados siempre se van a mantener en 2 y haríamos 3 laterales y después de los 3 laterales de la segunda secuencia haríamos abro y cierro, es como un punto y final, para que me entendáis, este abro y cierro es un punto y final y volveríamos a empezar, 4 laterales, 4 adelante y atrás, 3 cuadrados y 2 laterales. Entonces, ¿cómo quedaría? Las dos secuencias de arriba y las dos secuencias de abajo, ¿vale? Las vamos a separar así. Las dos de arriba son 4 básicos de lado a lado, 4 básicos adelante y atrás, 2 cuadrados y 3 laterales. Y el último, que es la segunda secuencia, hago el punto y final que es abrir y cerrar. Y volveríamos a empezar. Volveríamos a empezar, pero ahora en vez de hacer 3 laterales, haríamos 2. Haríamos 4, 4 y 2, 2. 4 básicos de lado a lado y adelante y atrás. Y 2 cuadrados y 2 laterales. Y eso se repetiría 2 veces, ¿vale? Así que vamos a hacerlo un momento todos juntos. Ese orden, desde aquí yo me voy a dar la vuelta para que desde casa estéis más cómodos
y lo voy a ir cantando, ¿vale? Así se nos hará más fácil. Picamos con la izquierda y nos vamos. Voy a subir un poquito más el ritmo básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 el segundo y 1, 2, 3, 4, 5, 6 el tercero y 1, 2, 3, 4, 5, 6, repito y 1, 2, 3, 4, básico adelante, se va y 1, 2, 3, pico, 5, 6, 7, pico, se va 2 adelante, 5, 6, 7, pico y 1, 2, 3, 5, 6, hago el último y 1, 2, 3 y 5, 6 cuadrado y 1, 2, 3, 4, 5, 6, uno más. 1, 2, son 2 con este y voy al lateral y lateral. Esto es 1 y de aquí hacemos 3, llevamos 2. Hago 3 y volveríamos a empezar y básico, de estos son 4, 2, vamos a por el tercero y por último vamos a por el cuarto y ahora lo mismo pero adelante, uno adelante, un básico adelante, un básico atrás, llevamos 2, 3, y 4, repito, 2 cuadrados y 1 cuadrado y 2 cuadrados y tocaría 3 laterales, 1 lateral, 2 lateral y el último 3 lateral. Ya esta es la segunda secuencia, entonces punto y final, un lado y otro, punto y final, repito. Ahora, estas secuencias, que es la tercera y la cuarta, son totalmente igual, pero en vez de hacer 3 laterales, haré 2. Es la única modificación, ¿vale? De 3 laterales a 2. ¡Vámonos! Hemos hecho punto y final. Punto y final. Y empiezo de nuevo con un básico. Hago otro. Son 4, como siempre. Repito. Y el último, y voy adelante, y 1, voy atrás, 2, y 3, 4, y me quedo con 2, un cuadrado y 2 cuadrados. Y ahora, como es la tercera secuencia, es un lateral y otro más, o sea, 2 laterales. Y el punto final está aquí. Y punto y final. Última secuencia, repito, 1, este básico 4 veces, 2, 3, 4. Y adelante, y 1, son 4 de nuevo, 2, 3, 4, 2 cuadrados, y 1, 2 cuadrados, estamos en la última secuencia, entonces son 2 laterales. En la tercera y en la cuarta secuencia son 2 laterales, 2, y con este acabaría la canción, ¿vale? Muy bien, ahora le vamos a poner musiquita, así que vámonos, empieza directamente con la pierna izquierda, vámonos con la música. 1, 2, 3, vámonos, y 1, 2, 3, 4, llevo 1, llevo 2, 3, 4 y vamos adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miro el teléfono y todo esto fue. Eso es. Torturando. No te olvido todavía. Llevo 3. Esa mentira, sabes que yo no te olvido. Y 4. Cuadrado 2. Un cuadrado. Alas para volar,
cuadrados. Abro y cierro tres veces. Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé. Dime ya. Y tres. Y básico. Empiezo secuencia 2. Llevo un básico. Llevo dos básicos. Llevo tres básicos. Y el cuarto. Y hago 4 adelante. 1 adelante. 2 atrás. Mami, no te vayas, tú eres eso mi es. Sin ti, yo no llevo 2. No con este 3. No con este 4. Y cuadrado. Una vez. Y 2 veces. Sí, estoy loco por volver. Y lateral. 3 veces. Sí, mi cama dice que eres mi suerte. Llevamos sí. 2. La única que me amino por lo el último. Hay algo tuyo que y punto y final, a un lado y al otro. Empiezo secuencia 1. Esta ya es la secuencia 3. Llevo 2 básicos. Llevo 3 básicos. Llevo 4. Y adelante. Y subimos un poquito las manitas. Llevo un básico. Llevo 2 básicos. Llevo 3 básicos. 4. Y cuadrado 2 veces. Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía. Llevo 2. Queda tu recuerdo para roparme noche. Abro y cierro. Yo sé que esa boca tuya 2 veces. Con la mía. Con esta 2. La vida sin tus besos, yo no y punto y final a un lado y al otro. Repito, última secuencia. Básico. Eso. 2. 1 más. 3. El último. Y me voy adelante. Subo las manitas. Vamos a decorar un poquito. Eso es. Llevo 2. Llevo 3. Llevo 4. 2 cuadrados. Y 1 cuadrado. 2 cuadrados. Abro y cierro. 2 veces. Que ya llega al final. 2. Y se acabó. Muy bien, seguro que os ha salido perfecto, porque esta está muy sencillita, muy dinámica y muy divertida. Os espero a la próxima, que tengáis buen día.